Acá junto a los niños de la institución Martín Miguel de Güemes, ya finalizando el ciclo lectivo, realizando un camping, pasando lindo junto a los niños, los papás, a la seño, a las colegas. ¿Cuál es la evaluación que hacen de este año, digamos, en materia educativa? Es un balance muy positivo en todo lo que se ha realizado en el ciclo escolar, ¿no? En tanto a la integración, a los trabajos, a la salida institucional, a los trabajos solidarios que se hizo como equipo. O sea, un balance muy positivo. Ya se van afianzando como institución porque ustedes son nuevos, digamos. Así es el segundo año como institución, así que ya trabajamos en forma conjunta y nos vamos afianzando y conociendo más, ¿no? Haciendo, creciendo la fortaleza sobre todo, ¿no? Como equipo. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para los papás en esta fiesta que ya se avecina? Bueno, para los papás les deseamos una muy feliz Navidad, un próspero año, los esperamos el año que viene en nuestro colegio, que como dijo acá Sandra, creció favorablemente. En todos los niveles, primario, inicial, secundario y terciario. Y bueno, que tengan unas muy felices fiestas, que disfruten de sus hijos, que son la fortaleza más grande que tenemos en el colegio. Bueno, algunos seguramente van a egresar o los más chiquitos y eso genera nostalgia, ¿no? Sí, la verdad que los vamos a extrañar a los chicos que se van, pero bueno, estamos disfrutando este último día de camping, aprovechando el día que está maravilloso y los chicos se redivierten, así que aprovechando hasta el último momento con ellos. Bueno, mañana tenemos los chicos que egresan de séptimo grado, esperamos a todos para que lo acompañen, a los papis y a toda la comunidad educativa. En nombre del Instituto Martín Miguel de Güemes, queremos desearles unas felices fiestas y próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad!